Estamos saliendo de Itamonte, otro pueblito acá sobre la Estrada Real. Nos dijeron que hay una cascada acá cerca que nos queda justo sobre el camino que estamos por hacer, así que vamos a tratar de encontrarla. Pero se viene un camino un tanto duro, pero es cerquita. ¿Cuánto era? 9.5, la señora GPS. Acá terminamos de subir. Jugo natural de la naranja, 4 reales. ¿Ah? Jugo natural de la naranja, 4 reales. ¿Eh? No sé, por esa plata tiene que estar llenadísima. A ver, ¿me dejará tocarlo? No. No. No le arrebato. Al menos el camino me lo marca por acá. He puxado por aquí. Sí, no ten más nada después, ¿no? Vamos a parar en la cachoeira. Agua está boa, ¿no? Sí, el agua. Sí, no, mejor ahí. Para no cargar ahora. Sí, obrigado. Este es el primer tramo que tenemos de sendero, que no es ni siquiera una ruta. Son algunos poquitos tramos que quedan de la Estrada Real en el estado original, digamos, como eran los caminos de la época colonial. Y es el primero que hacemos, pero según la información que tenemos hay varios. Thank you.
¡Wow! Miren por dónde tenemos que pasar. Cuando lo vea Mika se muere. No sé cómo vamos a pasar por ahí. La tenés puesta arriba. Oh. Tengo filmado toda tu frustración actual. ¿Puedo decir que vamos a pasar por ahí? Sí, vamos a pasar. Que sí. Ahí vamos a acampar. La última. Eso no estaba en los planes. Pensé que algo se caía. Yo pensé que alguien se caía. ¿No? Mucho más pesado. La conservadora. La conservadora. Sí. Oh, me rompió la espalda. Espera. La aulladora. Despacito, no empujes. Frená. Vená, no empuja. No me quiero que se pegue. No, 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 no. Ah, mi pierna. Mira. Está muy empinada esta parte. Y resbalosa.
Más vale que esas cascadas sean las cataratas del Iguazú. Para que termine. Está. Vamos a ayudarle un poco a Mica. Miren lo que es la subida. Ya pasó lo peor. Justo encima. Hasta allá tenemos que bajar. ¿Eh? Porque no baja, llega hasta ahí nomás. Mierda. Y acá está el marco de la estrada real. O sea que volvimos. Dice que el destino de la Estrada Real reúne todos los atractivos necesarios para entrar en competencia turística global, convirtiéndose en un destino internacional. Bueno, nosotros le escribimos al Instituto Estrada Real pidiendo información de historiadores con los que hablar durante el camino para que se sepa un poco afuera de Brasil de la Estrada Real, y su única respuesta fue que no tenían nada. Así que así no va a ser un destino internacional. Empiezo a escuchar ruidos de cachoeiras, de cascadas. Así que puede estar acá cerca. Acá sí ya hay ruido de cachoeira. A ver, voy a ver por acá la bajada. Hay lugarcito para acampar. Pero allá hay uno más lindo. Así que vamos a ir allá abajo. A Mica le va a encantar esto. Está tremendo, acá está el puente.
Miren lo que es esto para acampar acá, en el medio de los dos desvíos del río. Sí, es impresionante. La cachoeira ahí. ¡Uah! Se vienen un par de días. ¡Oh! ¿Valió la pena?